bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a este momento, a nivel nacional e internacional. Hoy me acompaña el colega Víctor Erasme, con quien ya yo lo catalogo como parte de este equipo, aunque él me ha sacado los pies en estos días, pero nada, él es, él es de nosotros. No, no, mundo, cada vez que pueda estaré acompañándote. Sabes que para mí es un grato placer estar en este prestigioso espacio que tú diriges y que ya cada vez... Entonces yo tiene prestigio, no te preocupes. No, y que cada vez cala más en el gusto de la gente porque trata temas muy importantes, principalmente en lo que tiene que ver con el tema de la economía. Mira, vital. En el día de hoy tenemos muchas informaciones y además tenemos una interesante entrevista, así que dale para allá. Así es. Y a propósito del mundo, el presidente Luis Abinader, que viene señalando desde el inicio de su gobierno que uno de sus prioridades es la generación de empleos. Obviamente esto pasa por la reestructuración de la economía golpeada por la pandemia. Y ayer estuvo en el Parque Distrito Industrial de Santo Domingo Este, DISDO, en Hato Nuevo, Mano Guayabo, donde se reunió con industriales a fin de impulsar la creación de empleos en Santo Domingo Oeste y en Los Alcarrizos. Vamos a ver la historia que la preparó nuestra compañera Rosalba Escalante. Luego de un recorrido por las instalaciones del Parque Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste, el mandatario afirmó que el gobierno tiene como meta al junto de los industriales llevar la cantidad de empleos en las plantas de 1.300 a 30.000 en los próximos años. La situación es que apenas se han instalado unas 11 plantas que ofrecen unos 1.200 empleos. Pero este parque puede llevarse hasta más de 30.000 empleos. Por lo tanto, vinimos aquí a conversar con los industriales para ver de qué manera podemos incrementar y llegar hasta esa suma. El presidente Luis Abinader dijo que acudió a la zona para verificar de primera mano cómo se desarrollan las 12 plantas que funcionan en el lugar, las cuales consideran deberían ser más, pero que algunas aún se encuentran en proceso de titulación. Imagínense que todavía una gran parte de los títulos, todavía no tiene los títulos, que algunos están en el Congreso. Ha habido también durante años extracción de las infraestructuras. Estamos duplicando la seguridad y estamos mejorando las infraestructuras para que junto con el sector industrial podamos aquí tener miles de empleos. El jefe de Estado acudió en compañía del director del Instituto Nacional de Aguas Potables, Wellington Arnot, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, y el director de Proindustria, Ulises Rodríguez. En el encuentro participaron varios empresarios, entre ellos Celso Marrancini, Julio César Pineda, Juan Llopar, Antonio Colón, Felipe Antonio Sobernos y Héctor Delgado, así como el alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, y el senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán. Gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante. Fíjate, en estos días estuve leyendo un poco sobre los tigres asiáticos. Estamos hablando de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, todos esos países, sí. Por supuesto, todos esos leones asiáticos que ahora mismo, en realidad, es la zona económica más dinámica del mundo. Bueno, de mayor crecimiento, ni hablar que ahí está China. Claro. Y lo que implica todo eso. De las grandes economías, creo que China fue la única que creció en el año 2020. Creo que un 2%. Así es, para que tú veas lo que implica esa zona. Bueno, pues fíjate, estuve viendo un poco de cuál fue la gran lógica que tuvo esa zona, los tigres asiáticos y esa zona asiática. Y en realidad fue el desarrollo de la industria. Definitivamente. En República Dominicana, precisamente, esa es una tara. Su industria no ha sido adecuadamente desarrollada. Nosotros pasamos así como, hay como un ciclo. Se pasa de la agricultura, sí, al sector industrial, del sector industrial se pasa al sector servicio. Pero entonces cuando se desarrolla en toda su magnitud la agricultura, viene entonces, entra de manera natural el sector industrial, se desarrolla, ¿eh?, madura, entonces eso le da paso al servicio. Pero aquí no pasó eso, aquí pasamos, hizo facto, de agricultura
al servicio. Tuvimos un incipiente sector industrial a través de la política de, no me acuerdo el término, ahorita lo recuerdo. El caso es que no desarrollamos adecuadamente el sector industrial. Y entonces, esa es quizá la razón por la que nosotros tenemos una balanza comercial negativa siempre. Entonces, hemos visto que este gobierno está haciendo como un trabajo tratando de que la zona franca, el sector industrial, pues se reactiven y puedan crear empleos y podamos tener capacidad de exportación. Y yo creo que eso es muy importante por el hecho de que siempre los empleos del sector industrial son empleos formales. Correcto. Y tienen toda la seguridad que necesita un trabajador para sentirse estable. Y de manera muy particular, el sector industrial es el que puede lograr que nosotros mejoremos el nivel de exportación y que tengamos en consecuencia una mayor entrada de divisas, que precisamente nos crea muchos problemas nosotros en el tema de la balanza de pagos, que como siempre tenemos que financiarla, provoca que cada año tengamos que financiarla y incrementemos la deuda externa. Correcto, Edmundo. Necesariamente, a propósito de que tú mencionas el desarrollo que lograron esas naciones de Asia, hay que recordar que en el caso de Japón fue un país que quedó... Sustitución de importación era el término. Que se implementó. Era el término económico que se implementó en ese entonces, que era de alguna manera proteger la industria nacional. Exacto. A través de una serie de incentivos, a través incluso de aranceles, para que entonces los productos nacionales se exportaran y no hubiese que exportarse y que importarse los productos internacionales. Sustitución de importación era el término técnico que se utilizó en aquel entonces. Correcto. Brevemente, Mundo, entonces rememoraba que a propósito de que mencionabas el alto nivel de desarrollo que lograron esos países, recordar, por ejemplo, que Japón quedó totalmente devastada luego de la Segunda Guerra Mundial, principalmente también con el tema de las dos bombas atómicas del 6 y del 9 de agosto de 1945. Y lo mismo pasó con Alemania, que perdió la Segunda Guerra Mundial y fueron países que quedaron totalmente demolidos. Sin embargo, al paso del tiempo, estamos hablando de 1945, fueron naciones que se fueron levantando. Obviamente contaron con ayudas, por ejemplo, como con el Plan Marshall. El Plan Marshall que implementó Estados Unidos. Exactamente. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, a todos los países europeos los apoyó financieramente. Correctamente. Y la reactivación económica fue muy importante. Eso tenía un matiz político también, porque en cierne estaba también el tema de... Y de dominio hegemónico a nivel geopolítico. Exactamente, porque correcto, también porque estaba entrado en el tema de la Guerra Fría. Estaba correcto, con Rusia, el modelo socialista, comunista. Sí. Y entonces los países europeos tenían para elegir, o nos vamos por el modelo capitalista o nos vamos por el modelo socialista. A los países que se... O comunismo capitalista. Exacto, a los países que se inclinaron por el modelo capitalista, que era el que impulsaba a los Estados Unidos, por ejemplo, sabes que la Alemania quedó dividida, principalmente Estados Unidos, Francia e Inglaterra y Rusia por otro lado. Alemania, la República Federal Alemana, creo que era que se llamaba la parte que controlaba los Estados Unidos, progresó mucho más que Alemania Oriental. El país de capitalista. Exacto. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Corea del Sur, comparado con Corea del Norte y China, el mundo. A partir del 1978, cuando llega al poder de Deng Xiaoping, si mal no recuerdo, entonces comienza también un proceso de industrialización, como tú señalas, pero basado en un modelo, si bien político comunista, un híbrido, centrado en el poder político en el Partido Comunista Chino, sin embargo, pero a nivel económico se abrió al capitalismo y hoy tenemos los resultados. Lo que quiero concluir con esto del mundo es que en el mundo hay muchos ejemplos de cuáles son las bases que pueden llevar a una nación a encaminarse por la vía del desarrollo, que América Latina en términos generales yo creo que debe ya ir copiando de alguna manera. Porque si bien hemos tenido un desarrollo que no se puede negar,
comparado con naciones como por el mismo, como por ejemplo con el mismo Singapur, que en los años 50, 60, 70 quizás, no, era uno de los países más pobres de Asia. Y, exactamente, y sin embargo logró un crecimiento económico vertiginoso que hoy en día es una referencia mundial. Si no me equivoco ahora, los cuatro tigres asiáticos son Singapur, sí. Corea del Sur, Hong Kong, y creo que los de Taiwán, no recuerdo bien. Correcto. Y con eso no queremos decir que esos países estén exentos de problemas sociales. Por supuesto, en todas partes los hay. Por supuesto, ahora nosotros tenemos que llenar ese vacío industrial, pero al mismo tiempo no podemos soslayar que estamos en la era de la revolución industrial, la era de la revolución industrial, la revolución digital. Exactamente. De la tecnología, y tenemos también que caminar hacia ahí. Pero bueno, lo importante es que por lo menos entendemos que nuestras autoridades saben cuál es el camino que hay que... Correcto. Recorrer. Simplemente puntualizar, Edmundo, para pasar a otro tema, de que a mí me parece, como te comentaba el otro día cuando vine al espacio, que estaba el señor, el municipalista, Roa, Julián Roa. Correcto. Él comentó, y te decía que lo había visto en un documental sobre Suiza, en el que se planteaba que a Suiza, en los cantones, se le da la oportunidad de que ellos tengan su propio sistema impositivo de acuerdo al nivel de desarrollo que tenga ese cantón. Entonces, me parece que ese es un modelo que en República Dominicana pudiera implementarse, porque no es lo mismo un ciudadano en Pedernales, en Mundo, que un ciudadano del Distrito Nacional. Sin embargo, en términos, porque la mayoría de impuestos que tiene el Estado son impuestos indirectos, paga en proporción la misma cantidad de impuestos que paga un ciudadano que vive en el centro del Distrito Nacional. Yo creo que esas son economías muy desarrolladas, ciudadanos muy desarrollados, economías avanzadas y además ciudadanos con un alto nivel de democratización y de capacidad, digamos, de pensar científicamente, pero todavía no hemos llegado ahí. Yo lo que creo es que hay que democratizar mejor la inversión, en el sentido de que, por ejemplo, la gran cantidad de los recursos económicos generalmente se invierten en la capital, en Santiago. Entonces es hora de que se inviertan más en las provincias. Porque precisamente esos cordones de pobreza que tuve, por ejemplo, en el río Sama, es como consecuencia de que la gente que vive en la provincia vive en un estado de pobreza abyecta, sin ningún tipo de posibilidades, no hay ningún tipo de inversión, no hay ningún tipo de esperanza y vienen para acá. Entonces, en la manera en que, a donde más, aunque se produzca más en la capital y aunque se produzca más en Santiago, parte de esos recursos deben de ir a esa provincia a impulsarla. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Mira, yo recuerdo cuando se puso en agenda el tema de desarrollar Pedernales a través de Bahía de las Águilas. En un momento, Francisco Javier García dijo, un solo proyecto de los que hay acaba con la pobreza, con el desempleo, de una inversión de creo de 400 millones de dólares en ese momento, de uno de los proyectos. Se iba el desempleo de Pedernales, Barahona e Independencia. Si iba a pasar eso, que todo el mundo iba a trabajar, en el próximo proyecto, toda esa gente que viven metido que son de Pedernales, de todos esos pueblos, obviamente que están ahí debajo del puente, van a empezar van a movilizar. Trabajar para allá. Claro, claro. Entonces, los cordones de pobreza se van deshilando y la gente se va a trabajar, vuelve a su provincia. Entonces, es un asunto de inversión, es un asunto de progreso. Donde hay posibilidades de vida, la gente se queda a vivir. Definitivamente. Donde no hay migra. Por eso los haitianos viven metidos aquí. Eso es así. La Federación Nacional de Trabajadores Textileros, Zona Franca, Industria y Comercio solicitó la intervención del ministro de Trabajo para garantizar los derechos laborales de más de 600 trabajadores suspendidos desde marzo del 2020
en la ferretería americana. Veamos una historia que nos tiene nuestro compañero Edwin de la Cruz. Justo Carmona, presidente de Fentrataca, indicó que a esos trabajadores no le han entregado sus prestaciones laborales y también les han dejado sin servicios médicos al apropiarse de manera ilegal de las cuotas que deben pagar a la Tesorería de la Seguridad Social. Hacer un llamado al ministro de Trabajo, licenciado Luis Miguel Decán, para que intervenga ante la situación por la que están atravesando más de 600 trabajadores suspendidos de sus labores desde marzo del año pasado por la Ferretería Americana. Indicó que Ferretería Americana ha hecho proceso de venta de sus propiedades de forma amañada para así evitar la entrega de más de 300 millones que debe por pasivos laborales. Y esos trabajadores no saben el paradero al que van a ir a trabajar porque ya no tienen puestos de trabajo y la empresa no le quiere dar las prestaciones laborales. Esta situación, inclusive la empresa que hizo un proceso de venta amañado, que sabemos que no ha sido más que un estratagema para ocultar sus verdaderas intenciones, que es cerrar la Ferretería Americana sin pagar los pasivos laborales, que son suman un total de más de 300 millones de pesos. El dirigente sindical dijo que más de 600 trabajadores atraviesan una situación económica muy difícil, a quienes tampoco les han pagado su regalía pascual. Bien, Mundo, y siguiendo entonces con las informaciones, el Banco Agrícola y la empresa Nestlé Dominicana firmaron un acuerdo por tiempo indefinido que esto busca beneficiar a los ganaderos del país, facilitándoles créditos blandos para el desarrollo de sus planes, fe en inversión en las fincas y establos y mejorar su capacidad productiva y de distribución. Fernando Durán ofreció los detalles sobre este acuerdo. Vamos a escucharlo. El campo dominicano, la agricultura dominicana necesita nuevos emprendedores, nuevos actores, y nosotros vamos a apoyar jóvenes, incluso vamos a apoyar jóvenes que se inicien en la ganadería. En la línea noroeste ya hay muchos proyectos, hay mucho interés por la ganadería entre la juventud y nosotros le vamos a dar apoyo. El gerente general de Nestlé, Pablo Wishers, resaltó que con el acuerdo se fomenta e impulsa la producción competitiva y sostenible de leche para procesarla de manera industrial. Importante esto. La Secretaría de Agricultura del PLD demandó al PRM que debe los ataques al presidente Danilo Medina y a las visitas sorpresas y que se dedique a producir, porque según ellos el campo está en una situación calamitosa. Vamos a ver una historia. Según el secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, la actual gestión gubernamental está llevando a la quiebra a una gran cantidad de productores y llamó la atención en torno a la escalada alcista que se está registrando en muchos artículos de la canasta básica. Estamos altamente preocupados por la situación de declive que está viviendo el sector agropecuario. Hemos visto, por un lado, que el costo de la canasta alimenticia se ha elevado en un promedio de un 36%. Eso es un tercio, sin que aumenten los sueldos. Pero también estamos viendo cómo los productores, algunos están quebrando, otros se están endeudando más. Sánchez Roa defendió las visitas sorpresa que realizó el expresidente Danilo Medina, resaltando que crearon miles de empleos en todo el país y garantizaron la seguridad alimentaria de los dominicanos. Los 8 años del presidente, si tú sumas las importaciones con las exportaciones, son azules de Danilo Medina. Pero si tú sumas las exportaciones, se incrementaron un 79%. Si tú sumas la creación de 470 mil empleos directo e indirecto de la visita sorpresa. Los representantes del sector agropecuario del Partido Morado criticaron además los préstamos a tasa cero que otorga el actual gobierno, asegurando que están siendo acaparados por los grandes productores. De esos 5 mil millones que él dio tasa cero, al seguro agrícola le dieron 150 millones de pesos. Y a los grandes ganaderos, no al pequeño, un pequeño productor no ha recibido, y yo exhorto que salga un pequeño productor a hablar, que diga que recibió de ese dinero, que recibió 50 o 50 mil pesos. Todo ha ido a la mano de los poderosos, realmente. No ha habido equidad en este gobierno, realmente. El órgano PLDista reclamó también al gobierno detener de manera inmediata las cancelaciones de profesionales técnicos y personal calificado en las instituciones del sector agropecuario.
Raimundo, y tu amigo, el exdirector del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, el coronel general Zorrilla Osuna. Saludó la inclusión de los trabajadores de la institución al sistema de seguridad social, un logro que de la actual gestión de Iván Hernández y de la cual reconoció que él no pudo hacerlo. Importante esto, que los funcionarios reconozcan los logros de quienes los van precediendo. Vamos a escuchar a Zorrilla Osuna. Yo felicité a mi amigo Iván porque él está haciendo una gran gestión y sobre todo el hecho de él poder lograr insertar a la empleomanía de la institución en lo que es el seguro de salud, de la tesorería de seguridad social, cosa esta que yo hice todo el esfuerzo y que lamentablemente no pude hacerlo, y que ya la sociedad dominicana conoce muy bien las razones por las cuales no pude hacerlo. Iván, que está recibiendo todo el apoyo del presidente de la República, licenciado Luis Abinader. Zorrilla Osuna se refirió a este tema al finalizar una rueda de prensa del Partido Cívico Renovador, en la que le declararon el apoyo incondicional a las organizaciones religiosas y de la sociedad civil que están contra de las tres causales que permitirían el aborto. La campaña publicitaria El Lado Positivo del Banco Popular Dominicano fue reconocida por la revista Factor de Éxito y la Asociación de Agencias de Comunicación Comercial con la distinción Factor de Éxito Oro, la principal en su categoría para las acciones publicitarias de empresas locales. En la sección En Tribuna de la revista, realizada en alianza con ADEX, se distingue la creatividad de la agencia publicitaria Casar 3, responsable de la creación y ejecución para promover acciones sostenibles con esta campaña institucional, y se destaca la valía del mensaje para animar a la sociedad a enfrentar la realidad con optimismo. Señala la revista en su comentario editorial que el principal objetivo es transmitir un mensaje motivacional, inspirador y esperanzador en relación a la actitud de las personas ante la vida, y que se trata de una pieza que mueve las fibras e impulsa a lograr la meta de los dominicanos que proponen y que día a día hacen lo posible para que se materialice. En tanto que el Cibao FC y el Banco de Reservas anunciaron que continuarán unidos por cuarta temporada consecutiva para celebrar la séptima versión de la Liga Dominicana de Fútbol, que inicia el próximo 16 de abril, eso es entonces el viernes. El ingeniero Manuel Estrella, presidente del Cibao FC, y el administrador general del Banco de Reservas, Manuel Pereira, al hablar en la ceremonia, expresaron su optimismo con respecto a que el Cibao celebrará este año su segundo campeonato de la Liga. Seguimos apoyando a este club. Una de las primeras actividades públicas que nosotros hicimos, y para mí fue muy especial venir aquí el año pasado junto a todos ustedes. Tenemos como filosofía y como responsabilidad social apoyar el deporte dominicano. Este es uno de los pilares principales de esta gestión. Hemos apoyado el béisbol, basquetbol, y el fútbol no se podía quedar atrás. Y tener la posibilidad que en un futuro puedan ser representantes y futuras estrellas de este deporte es de gran importancia para nuestro país. Samuel Pereira destacó que juntos realizarán todos los esfuerzos necesarios, poniendo toda su voluntad para obtener otro campeonato en esta importante liga para beneplácito de sus fanáticos y de toda esa zona. Vamos de inmediato con el diccionario económico. Inflación económica se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con dicho dinero. La inflación puede estar provocada por los múltiples factores, por lo que más destacables son la inflación de demanda y la inflación de costes. La inflación de demanda sucede cuando la demanda de un bien sube más rápido que la oferta y el sector productivo no se puede adaptar con rapidez. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.